por el costado izquierdo para levantar el centro. ¿Quién se cruza la cancha? El colombiano. El saludo para María Gloria Vica, que también está en sintonía. El abrazo grande para nuestro compañero Iván Buela, para toda la gente que está siguiendo la Copa Uruguay, este partido histórico, el que está abriendo el torneo que pretende ser más federal. Acá viene la pelota por el medio, la tiene el colombiano, penal, penal, va para el colombiano, penal, penal, sí, qué bien que arrancó el colombiano, qué bien que arrancó el colombiano por el costado izquierdo, señores. Fue dribleando hombres, entrando por la izquierda del área mayor. Dejó a uno, dejó a dos por el camino y lo bajaron. Lo talaron. Penal que va a tomar Tacuarembó. A esta altura Tacuarembó es bastante más que este equipo de Cooper por lo que plantea y además por la ambición que tiene en lo que tiene que ver a lo futbolístico. Y el colombiano Benítez se metió allí, está jugando por derecha, zurdo. Se metió adentro del área, vino para acá, vino para allá y después de un gran enganche... Le cometieron falta, bien pitado el penal. Penal que va a tomar el equipo rojo y blanco, le va a pegar Douglas. Atención, señores. Douglas acomoda la pelota, la pone en el disco blanco, señores. Puede ser la pelota más histórica en el arranque de la Copa Uruguay. Le va a pegar el brasileño. Atención, va a llegar Douglas. Pita el árbitro, va el brasileño, amaga, llega, tiró. El brasileño Douglas, señores, se hace historia en el fútbol uruguayo, se hace historia en la Copa Uruguay, en este torneo que pretende recorrer todas las arterias del país. Señoras y señores, el brasileño Douglas la tira abajo contra el palo izquierdo, la rozó el arquero, pero no la pudo sacar Barrios. ¿Qué la va a sacar si la pelota fue contra el palo? Y Barrios se quedó sin nada, pero los Barrios en el Uruguay ganan. Porque hay Copa Uruguay, hay fútbol en todo el país. Gana Tacuarembó por 1-0 cuando se viene ahora al ataque. El equipo de Cooper, pelota para Pintado, la perdió el arquero, quiere enganchar, gol. ¡A gol! ¡Gol de Cooper, señores! ¡Gol de Cooper! ¡Apareció Vila! ¡Barrandegui! ¡Barrandegui! ¡Qué error de Pintado, señores! La perdió, la pisó el arquero en el área menor. Terminó perdiendo la pelota. El fútbol y la Copa Uruguay tiene estas cosas. ¡Están 1-1! Bueno, la historia va a decir que Tacuarembó, cuando era más que Cooper, le termina convirtiendo el penal al colombiano y después Douglas Jardel termina convirtiendo y abriendo la apertura del marcador para Tacuarembó. Pero mueve Cooper y en tres pases llega la pelota al área de Tacuarembó. Allí adentro del área Pintado, después de un hierro en la última línea que quiere salir jugando, seguramente el campo de juego le jugó una mala pasada. Lo cierto es que se enredó con la pelota el golero de Tacuarembó e inmediatamente se puso a tiro otra vez a Cooper. Este partido que va a quedar en la historia, porque además fue rapidísima la reacción de Cooper. Ahora el partido está como arrancó. Fútbol con el Super Deportivo por 101.7 FM Tiempo. Bruno, su relator. Bueno, qué arranque, señores, de la Copa Uruguay. Bueno, si querían condimentos, este arranque fue tremendo. Es cierto, Cooper no había hecho nada para empatarlo, o el error de Pintado, pero Tacuarembó va por el otro, la pelota viene para Sosa, la tiene Sosa, Sosa se va parando, Sosa domina, Sosa jugando para Viera, Viera para el medio, pelota al área, está... El colombiano González a los 15 minutos con 30. Es una locura este partido. A los 12 minutos abrió la cuenta Douglas de penal. A los 14 minutos empató Barrandegui para Cooper. Y a los 15 minutos y medio aparece el colombiano Nicolás González. Después de una gran jugada de Sosa por el costado izquierdo, que fue en velocidad del pase al medio, la pelota cruzó el área de palo derecho para izquierdo y entró como un rayo, apareció como la luz, una centella el colombiano para aparecer en el área mayor y pegar de zurda, cruzado contra el palo derecho,
Gana Tacuarembó sobre Cooper 2-1. Ahora tenemos 16 minutos 30. Apareció el colombiano Nicolás González. Justamente el colombiano Nicolás González hasta el momento es el jugador más participativo. Porque además le hicieron la infracción del penal donde Tacuarembó abre el marcador. Pero siguió. Y después de una gran jugada de Facundo Sosa, otra vez desnivelante el hombre de Cortina, en este caso por el sector izquierdo, una gran jugada en velocidad de este jugador que tiene un dominio de pelota en velocidad brutal. Y después el centro atrás, ese centro a la zona neutra donde apareció hasta ahora el protagonista del partido, el colombiano Nicolás González, para otra vez darle la ventaja a Tacuarembó. Fútbol con el Super Deportivo por 101.7 FM Tiempo. Bruno, su relator. Saliendo Sosa, estamos en 44 minutos 40. Acá se viene para Pintado, está Germán Alves en la cabina. La tiene Pintado, que mañana cumple años. Va para Viera, atención, centro, gol de Lula, ¡viene! ¡Gol! De Tacuarembó, el brasileño otra vez. El brasileño fue a recoger un centro notable. Tirado por el riverense Viera desde el costado izquierdo. Llegó al final de la cancha, metió un centro como manda el manual, abriéndose, despegándose del arco para la entrada del delantero, y apareció Dula de cabeza con el parietal derecho para jugar la pelota entre el medio del arco y el par izquierdo y poner el tercero. A los 45 minutos del primer tiempo, Tacuarembó le gana Cooper 3-1, apareció Dula. De esto hablábamos. Cuando Tacuarembó pisa el acelerador, le entra por todos lados a este equipo de Cooper. Pero además, en este tercer gol, lo bueno de esto es que Tacuarembó concreta varias de las chances que ha generado. Tres, por lo menos, yo creo que ha generado al menos 5 o 6 chances de gol. De todas ellas ha aprovechado 3. Un Tacuarembó que convierte en un momento bárbaro. Fútbol con el Super Deportivo por 101.7 FM Tiempo. Bruno, su relator. Pelota se va perdiendo afuera. Acá hay lateral por el costado que tiene que tomar el equipo Tacuarembó. Se le va a pegar Vica la pelota. Va a sacar Vica la pelota. Por el costado derecho Tacuarembó juega con 10 increíblemente. Ganando 3-1, se fue expulsado Palacio. Hay lateral que va a tomar Vica, la pide Vargas, la pide el colombiano, la pide también el argentino. La pelota viene para el colombiano González, va para Vica, tira para adelante, no hay nadie. Van sacando de cabeza, la viene buscando otra vez para devolver Cooper. Recupera Vargas, Vargas para el colombiano, viene para Santiago Vargas, arranca por la derecha, ¿qué va a hacer? Jeffrey no, prefiere jugar hacia atrás para Vica, se va parando el número 22. Tacuarembó gana 3-1, va a jugar frente a Central Español en la próxima fase de la Copa Uruguay. La pelota para Benítez, pasó para Gómez, va a tirar, tiró. Tacuarembó, el argentino. El argentino Fernando Gómez. Gran, pero gran jugada de Benítez. Enorme jugada del número 10. Llevándose la pelota, tocando derecha e izquierda. Para jugar después a la derecha del área mayor. La pelota para el argentino Gómez, que apenas pisó el área. Remató violento, cruzado. En un remate fulminante que dio en la base del caño derecho para meterse en el fondo del arco. A los 41. Tacuarembó encuentra lo que buscó durante todo el segundo tiempo. Le gana Cooper 4-1 el argentino de Zárate, Fernando Gómez. Pero es bueno el colombiano, vuelvo a insistir en lo mismo. Es bueno el chiquitito de Colombia que enganchó para acá, enganchó para allá. Y después lo dejó solo absolutamente al delantero de Tacuarembó. Con el ojo muy pegado al palo derecho del golero. Y allí, como lo dice el manual, levantó la cabeza, la metió contra el palo, le bajó la cortina al partido Tacuarembó. Fútbol con el Super Deportivo por 101.7 FM Tiempo. Bruno, su relator. Siempre Lola. Va tocando la pelota Vargas, Vargas tirando por el costado derecho. Se viene para el colombiano, la última, vamos colombiano, que le queda hasta. Acaba el colombiano, va por afuera, para adentro, que va a hacer, se va frenando, la tiene el colombiano, mete en el área, vi que es este y se termina. Va Vica para el centro, no, prefiere frenarse, la pide Gómez. Primero el colombiano, Gómez le marca el pase, la tiene el colombiano, va para Gómez, habilitado. Se viene Gómez y hace un grito de gol, viene el centro, segundo palo, Sosa. ¡Gol! ¡Gol!
tumbó Facundo Sosa. Facundo Sosa, señores, define de zurda para poner el quinto a los 53 minutos, justo en el término del partido, de los 8 que había mencionado el árbitro. La tocó el colombiano, notable partido del colombiano González. Pelota para el argentino Gómez, entra el segundo palo y Sosa de zurda, tiro cruzado. Pelota que cruzó de palo derecho a palo izquierdo para meterse adentro. Tacuarembó 5, Cooper 1, apareció Facundo Sosa. Sí, y el gol le pone justicia para Facundo Sosa, un jugador absolutamente incansable por el sector donde juega y que esta vez tuvo la posibilidad, mientras vemos allá a los dos vestuaristas que van a buscar a los... Bueno, ¿cómo Oscar? Dijo